Segunda parte de la clase. Ahí va. Bien, a los que ya entraron, ¿pudieron probar este if? Esta estructura de control con la cuenta. ¿Y cómo funcionó? Cuéntenme. Andrés, ¿y qué es lo que probaste con él? Con ese i, con ese ampersand, ampersand. Ah, mira bien. No estalló la compu, así que joya, dice Bernardo. Bien. Para eso tenemos un gerente de más gente. Cuando explota la compu. No te anda el programa. Calienta la conexión a internet. Puedes usar cualquiera de estos. Algo así como que no te explotó la compu, decía. Fernando quiere entrar. Anda muy lento. Bueno. Ahí Andrés dice que lo mejoró. Yo hice algo muy, muy básico. Y si ven el chat, Andrés usó algo más. Vamos a probar lo que hizo Andrés. Esto sería más o menos como el pair programming que veíamos recién. Ahí estamos con Andrés haciendo el pair programming a la distancia. Acá. Ahí me dice Andrés, no, hacerlo así que hiciste vos no sirve, no anda, porque tienes razón. Vamos a probar qué hizo Andrés. Así voy a copiar y pegar. A ver qué hizo Andrés. Run file. A mí me dio nada. ¿A vos qué? ¿A usted imprimió, Andrés, así? ¿Qué número tenías acá en cuenta? Ahí hay otra persona que quiere entrar. Adentro. Dice Andrés, lo voy a poner abajo el de Andrés. Y cuenta, y así anda, a ver. Me dice que tenemos algún error. Ah, ahí está. Sí, la llave, dice Andrés, sí. Bien. Vamos a poner todo el cuerpo. Ahí. Parece que ya me lo agregó solo a Netflix cuando dice.
Ahora. Ahí está. Y falta el cierre de la llave, lo copié mal. Perfecto. Usuario más es un cliente Gold. A mí así no me lo está imprimiendo, Andrés. ¿A vos te funciona? Y falta el cierre, lo copié mal. No te lo pinta porque el valor es menor a 99.000. ¿Y vos qué valores pusiste? Ah, ahí está. Ahí Andrés hizo el código completo. Vamos a ver. Andrés dice que hay que usar lo siguiente. Nosotros tenemos acá esta estructura. Dice, si la cuenta es mayor a 80.000 y menor a 99.000, es un cliente Gold. Digamos, ese es el caso verdadero. Y esto tiene que ver con lo que veíamos recién de los tipos de datos. Acá era. Acá. Pues entramos acá. Que había uno. Acá. Que decía que era true, false. Este que es boolean. False. A ver, acá dice, el tipo de datos usado para almacenar dos posibilidades solamente, true o false. Se usa como bandera para traquear, tracking, para perseguir, para hacer un seguimiento de condiciones, lo que estamos viendo ahora, condiciones, y es lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando acá? Cuando nosotros usamos la sentencia if, devuelve un valor que es true o false, y este es el camino cuando se cumple la condición entre estas dos llaves. Es decir, cuando esto es verdadero, cuando la cuenta es mayor o igual a 80.000 y la cuenta es menor a 99.000, entonces es un cliente Gold. Es decir, cuando el cliente tiene entre 80.000 y 99.000 pesos, es un cliente Gold. Y si no, acá completamos la estructura. Y si no, viene por otro lado, por acá. Ahí está escribiendo algo más. Andrés. Vamos a probarlo. Y si no, es un cliente Platinum. Yo voy a comentar este. Y lo quiero comentar. A ver, me deja acá comentarlo rápido. Acuerdo cómo era, así que voy a comentar a mano. Ahí vamos a ejecutar el código, a ver qué pasa. Tenemos 100.000. Ahí está. Tom es un cliente Platinum. Vamos a bajarle el monto, vamos a ponerle 90.000. Acá debería ser un cliente Gold. A ver. Ahí está, es Gold. Esto nos puede servir para después, en un futuro, cuando toda esta información va a estar almacenada en la base de datos. Entonces, nosotros rastreamos, nosotros que somos el banco en este caso, rastreamos a nuestros clientes en la base de datos y vemos cuánta plata tienen. Y según el monto, lo categorizamos como Gold, Platinum. Y a los Gold les podemos ofrecer algunos productos.
y a los Platinum le ofrecemos otros productos. Ese es el valor que tiene acá el IF. Es muy importante. Muy, muy importante. ¿Alguien más quiere entrar adentro? Por favor, pruébenlo. Tómense 5 minutos, pruébenlo. Y me cuentan si les funciona, si hay errores. Y avanzamos con eso. El otro día Flor Campos preguntaba por los proyectos. Yo les decía que avanzaríamos con proyectos. Y si siendo ahora tantos, daría el tiempo para trabajar con el proyecto de cada uno. Lo que se me ocurre es, podemos agregar un día más de conferencia solo para los proyectos. Nos ponemos de acuerdo con un día y en ese día nos conectamos, pero no para explicar cosas nuevas, sino para los proyectos de ustedes. Ustedes vienen, traen las dudas del proyecto, me trabé con esto, o este es mi proyecto, no sé cómo avanzar, y le vamos dando forma. ¿Les parece esa metodología? Está bueno, dice Julián. ¿Y a vos, Flor, qué te parece que habías comentado? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, Flor. Hola. Hola. Voy a proponer una idea. Digamos, viste que vos habéis dicho de trabajar con metodologías ágiles. Sí. La importancia de plantearse, bueno, yo tengo esta idea, quiero hacer esto. Y capaz, bueno, uno dice, capaz alguien que está en cero dice, no, pero es mucho. Sí. Lo que pasa es más como dividirlo en tareas, ¿no? Tipo, tenés esta meta y qué hacer en el medio, ¿no? Y tratar de como ponerte metas alcanzables por semana y esas metas alcanzables, tener, bueno, tengo esta y otra duda y la puedo poner en la clase, ¿no? O sea, como trabajar con los que de eso, bueno, divido mi proyecto en tantas metas. Sí, está. Usar, no sé, yo uso Trello. Qué bueno, sí, lo vamos a usar. Bueno, podemos cada uno tener un Trello y ahí, no sé, vos puedes, como profesor, ver metas escritas y decir, bueno, nosotros vamos anotando las dudas que tenemos para hacerlo más dinámico, sí, a distancia. Sí, sí, está bueno. Por un lado pregunta Julián, ¿qué es Trello? Es una herramienta para trabajar a distancia con estas metodologías. Después lo vamos a ver. Una herramienta web, como si fuese un tablero y vas poniendo los papelitos de cuáles son tus, el listado de cosas que tenés por hacer, por ejemplo. Y sí, me gusta. Además, algo que les quería comentar con lo que dijo recién Flor, con el listado de tareas, eso lo podemos relacionar con lo que veíamos recién, esto lo voy a cerrar, de fundamentos de programación y lo que es el algoritmo, que tenemos pasos. Sería algo similar acá, que es un algoritmo, que acá tenemos los pasos. Justamente, lo que decía Florencia es plantearnos los pasos, dividir las cosas por módulos. Un módulo puede ser, primero voy a trabajar la base de datos, o primero voy a trabajar la parte de programación del servidor con Java, o puede ser desde el lado del cliente, voy a armar la interfaz visual para que interactúe el cliente y haga las compras, por ejemplo. Y eso uno lo va poniendo como pasos y dentro puede hacer una subdivisión. Lo bueno, lo importante de esto es arrancar.
no quedarse eternamente en la planificación, sino hacer un esquema básico de planificación y arrancar. Y arrancar. Acá Freddy pregunta, probando está muy bueno esto. Quería preguntar, aparte del proyecto de Despegar, ¿qué otros proyectos que hayan servido mucho estuviste involucrado? ¿Que hayan servido mucho? ¿En qué sentido, Freddy? Bien. Fíjense cómo se van relacionando las cosas. Lo que acaba de decir Florencia sobre la metodología ágil está relacionado con lo que vemos ahora de fundamentos de programación y los pasos del algoritmo. Lo cerramos. ¿Alguna otra sugerencia respecto a los proyectos, la forma de trabajo? Freddy no escuchó lo que le respondí. ¿En qué sentido que hayan servido, Freddy? No te terminé de entender la pregunta. Y el resto, opiniones sobre la forma de trabajo de los proyectos. El if es importantísimo, fundamental. Todo lo que vamos a ir viendo en estas clases lo vamos a usar en las próximas clases. Es decir, vamos ahora a construir la base. Si alguno se pierde ahora, por favor avise, porque si se pierde ahora, después es difícil porque esto lo vamos a usar. Acá pregunta Julián si para el proyecto puede ir trabajando el HTML y CSS para comenzar. Sí. A ver, más o menos lo que decía Florencia. Plantearse de dónde quiere trabajar uno, por dónde comenzar. Si querés comenzar por la interfaz gráfica, buenísimo. Si querés comenzar por la base de datos, buenísimo. Todavía no la vimos, ¿no? Si querés comenzar por la programación en el servidor, dale, empezá. Lo importante es empezar. Java lo usaría para la base de datos. Digamos que Java interactúa con la base de datos. Los dos, Java y la base de datos, están del lado del servidor. Son cosas distintas, Java y la base de datos. Java interactúa con la base de datos, consulta los datos y le pasa los datos que haya obtenido a tu interfaz HTML CSS que planteabas ahí, para que presente, por ejemplo, un catálogo de productos. Bien. Se nos hace medio corto esto, son 6:15. Bien. Eso está. Es muy importante esto. A ver, vamos al ejemplo de Mercado Libre. Por ejemplo, voy a elegir alguna categoría acá. En la base de datos de Mercado Libre seguramente están los productos relacionados con las categorías. Y acá, en el medio de todo esto, hay un if, donde me va a decir, cuando yo haga clic, por ejemplo, en moda, me va a traer los productos de esa categoría. Es decir, va a preguntar, vos, este producto, ¿tiene la categoría moda? Tráemelo. Este otro, ¿tiene la categoría moda? Tráemelo. Un celular, ¿es de categoría moda? No, es tecnología, no me lo da. Entonces ahí está el if con su valor de boolean true false. Si yo elijo moda, me está trayendo productos relacionados con
la moda. No me trae aparatos de tecnología, ni aparatos para hacer deporte, no. Acá entra el juego Leaf. Stave. Por eso digo que es muy importante, es básico. Y acá fíjense que hay una estructura que se repite todo el tiempo. Tenemos la foto del producto, el precio, una descripción y unas estrellitas. Y esto se repite. Acá está 1, 2, 3, 4, 5 y más sigue. Y de esto, no es que hay un programador atrás haciendo a mano todos estos cuadritos para cada uno de los productos, sino lo que se hace es un modelo y según la cantidad de productos que hay, se repite. Y ese se repite, nosotros lo podemos relacionar con algo nuevo que vamos a ver aquí ahora, que es otra estructura de control. Es un loop, un lazo para repetir, un ciclo, para pongo distintos sinónimos. Vamos a poner uno, por ejemplo, for, que se usa mucho. Ahora voy a presionar control espacio y acá me da muchos para elegir. A ver, el más sencillo de todos es este, el que está en el medio. Fíjense acá donde está el puntero del mouse, a la izquierda de la ayuda te da una indicación, es el que dice for. Y si no, se escribe a mano. Esto, ¿cómo se lee? Esto va a repetir una cantidad de veces. Acá inicializa. Va a empezar aquí. Dice que empiece desde cero hasta que una variable de control llegue a un determinado número. Por ejemplo, 10. Y se vaya incrementando el paso en 1. ¿Vale? Esto significa, va a ir de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí corta. El paso podría ser en 2, 3, lo que fuese. Pero lo que está pasando aquí en Mercado Libre, con esta forma de mostrar los productos, hay un for también de alguna manera. Hay muchos. Vamos a imprimir algo. Vamos a imprimir esa variable que se llama i. Vamos a poner número de producto. Más y la variable que se llama i, que es la que está acá. Lo voy a ejecutar. ¿Y acá qué pasó? Fue de 0 a 9. Lo repitió. Es decir, va a repetir todo lo que esté entre este cuerpo. Y de esa manera nosotros podemos generar de manera automática una presentación como esta. Es decir, acá qué estaría pasando. Por ejemplo, la base de datos ya nos dio la foto del producto, el precio, la descripción y algún otro dato más, que la marca será tal vez, la reputación, esa cantidad de estrellas. Y nosotros tenemos esa información por cada uno de los productos, que antes los filtramos por el if para saber a qué categoría pertenecían, en este caso a moda, habíamos dicho.
Y ahora que tenemos todo el listado gigante de productos de moda, lo vamos a presentar al usuario. Y ahí no va a haber un programador escribiendo el código para cada uno de los productos. A ver cuántos dice, a ver si nos dice la cantidad de productos por acá. Mira, 70.000 productos acá dice. No hay ningún programador que esté escribiendo 70.317 veces el código para cada una de estas, de estos productos. No, lo escribe una sola vez con un for como este. Y ahí le va a dar la estructura de, por ejemplo, voy a poner así, para que más o menos se vaya entendiendo. Habíamos dicho foto del producto, voy a copiar, pegar, foto del producto, precio, marca, uno más marca. Y no, lo voy a poner, ¿saben cómo? En una misma línea, si no va a ser más confuso. Poner acá más. Marca. Voy a poner acá. Separado. Marca, dijimos. Precio. Y ¿qué más está faltando? Marca, precio, descripción. Ahí está. Vamos a ejecutar. Entonces, por cada producto me estaría trayendo el código del producto, la marca, el precio, la descripción. Nos faltó la foto acá, vamos a agregársela. Foto. Ahí va. Cada uno de estos renglones para nosotros sería uno de estos productos que está aquí completo, que nosotros lo presentaríamos al cliente. Fíjense lo importante que es, por un lado, el if para tomar esas decisiones, tanto para saber a qué tipo de categoría podemos encerrar a un cliente del banco y después ofrecer determinados productos, o para saber a qué categorías pertenece un producto de toda la base gigante de Mercado Libre. Y después, con el for, presentar todo ese listado de productos, 70.000, al usuario. Si no tuviésemos el for, esto habría que escribirlo 70.317 veces. Imagínense. Me acaba de avisar el Zoom que nos quedan 10 minutos, pero cuando se corte, creo que tenemos que retomar. Pues si no, van a quedar cosas muy, muy colgadas. Les quiero preguntar, ¿hay alguno que esté muy, 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 muy perdido y que no entienda absolutamente nada? Que levante la mano, saque el micrófono, escriba algo. Bien, bien. Freddy dice que no está tan perdido, pero sí necesito que repasemos. La idea de cada clase al principio es retomar lo anterior. Ahí vamos a ir repasando. Después yo les voy a dejar algunos ejercicios para que vayamos haciendo, hagan ustedes estos ejercicios básicos con if, con for. Dice Tom, en mi caso sé lo de decremento e incremento, pero creo que lo mejor sería explicar eso también. ¿Qué es un decremento? Sí, podemos verlo. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguien que esté perdido, perdido?
Bien. Espero que el silencio sea porque no hay ninguno que esté perdido. Ahí había. Fernando dice: Sergio, por lo que veo, para los proyectos sería necesario una página en HTML, CSS y JavaScript. Una base de datos para almacenar la información y Java para comunicar estas dos cosas. Sí. 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 Sí, Fernando. Giovanni. Hola, Giovanni. Entendido, Giovanni. Bien. Deben quedar 5 minutos. Cuando se corte, ahí automáticamente mando el link nuevamente a la plataforma. Así podemos cerrar, pues si no, nos van a quedar cosas abiertas. Julián, bueno, dice que alguna era su pregunta. Base de datos, bibliografía, sí, va a haber cuando lleguemos, porque si no, se nos van a. Primero vamos a avanzar con estas cuestiones básicas de programación, de fundamentos de programación. Bien. Planilla. Vamos a ir a ver el programa. Vamos a introducir el Trello. Acá. Vamos a copiar la dirección. Entramos. Pegamos aquí. Es una herramienta colaborativa. Se lo vende como las tarjetas, listas y tableros de Trello le permiten organizar y priorizar tus proyectos de forma divertida, flexible y provechosa. Acá pregunta Freddy, ¿qué es el DuckDuckGo? Es un buscador, como Google, pero la diferencia está acá. Acá. La privacidad simplificada, dice. No guardamos tu información personal. No te seguimos, no te perseguimos con anuncios. Nosotros nunca te rastreamos. Básicamente esa es la diferencia con Google. Es un buscador. Se los voy a poner ahí en la planilla. Pruébenlo y después decidan cuál usar. Acá, el Trello. ¿Con qué estaba registrado yo Trello? Esto se llama suerte. Mira, acá te da algunos como templates para poder utilizar. Mascotinder era a uno que tenían los chicos, un proyecto de los chicos de la vez pasada. Vamos a crear uno más de tiburones. Poner demo privado, vamos a poner público. Vamos a usar un template. Acá están los templates. Recuerden, cuando se corte, les paso enseguida el nuevo link por el
Classroom. Vamos a elegir cualquiera ahora. A ver qué tal está esta. Florencia, ¿vos sabés cómo encontrar si hay un template para el to-do con las tareas para hacer, haciendo, hecho, algún template que lo podemos encontrar? Yo no usé templates, ¿Lo hiciste a creé un mano? nuevo desde cero. Bueno, Sí. vamos con eso. Acá. Confundemos de vuelta. No sé si me quedó creado. Público. Ahí va. Ahí lo está creando. Acá está. Acá ponemos el título, por ejemplo. Tareas a hacer. Haciendo, lo ponemos en castellano ahora para que se entienda. Y hecho. Algo básico. Entonces, acá vamos a tener al principio en hacer todos, es decir, la base de datos, vamos a tener Florencia, decime tu usuario y te agrego así puedes interactuar y lo ven los chicos. No me lo acuerdo, ahí te lo paso, pero Bueno, me parece que se va a cortar. ¿será el mail? Igual lo paso por ¿dónde lo puedo pasar? ¿Por Por el el chat? chat. Acá en el chat. Si se corta, ahora cuando se corte lo retomamos enseguida. Mando el otro link. Vamos a poner la base de datos, también que estaba la tecnología CSS, HTML, JavaScript. La programación con Java. Ahí. Ese es mi nombre de usuario de Trello. Bien, se cortó. Seguimos grabando y hacemos una nueva comunicación. Copiar el link, nos llevamos a la planilla que nos quedó en algún lugar. Classroom programador. El chat, vamos a poner acá arriba, participantes acá, compartir pantalla, desktop 1, ahí va,
Flor, se cortó y no alcancé a copiar el usuario. ¿Me lo pones de vuelta? Ahí está, gracias. No me acuerdo cómo era para quedarte. No sé si tengo que crear un equipo, no me acuerdo eso. Ahí estás. Invitar. Demo. Llegó la invitación por mail Sí, y me uní. te Así que uniste. ahora ya puedo editar la tabla. ¿Ya pudiste entrar a ese Trello? ¿A ese board? Sí. Ah, bueno, genial. Así el resto de los chicos lo ve. Demo. Este. Y más o menos la idea sería así. Tenemos hacer, haciendo. Y había uno más. Hecho. Que no se grabó. Ahí va. Cuando uno va terminando las cosas, la puedes pasar acá. Pingui. Para, dice privado, tiene un candadito rojo, capaz lo tenés que poner en público. Y a ver, ¿y dónde es eso? Acá dice público, mira. ¿Ves? A ver acá, invitar. Acá te tengo que invitar. Te invité a otro lado, me parece. Porque había creado un equipo antes. Sí, Tom, creamos un equipo y le invité al equipo y no al tablero. Y no está relacionado el equipo con el Sí, tablero. ahora sí lo veo. Ahora sí. Fíjate si puedes mover algo así el resto lo ve más o menos para tener una idea de cómo funciona la herramienta. Y acá, esto suele estar en inglés. Ahí va. Entonces, uno va pasando las cosas a aquí. Estoy haciendo esto. Estás trabajando con estas tres cosas. Y una vez que la terminaste, por ejemplo, pones acá. Ahí está interactuando Florencia con el board. Es una herramienta que la vamos a usar, así que vayan registrándose. Que está buena. Está buena tanto si estás trabajando solo para organizarte o si estás trabajando en equipo. Así que no hay excusas. Está entrando más gente. Y se pueden cambiar los colores y demás, se pueden hacer comentarios. Pero bueno, simplemente la idea acá es mostrarles la herramienta y que existe, que se puede usar. Bien. ¿Alguna pregunta de Trello de esta herramienta? O si conocen otra que quieran recomendar. Jira, ahí. Creo que Jira es más paga, ¿no? Siempre está Trello, Jira. Más o menos todos van hacia lo mismo. Acá. Pones Trello versus. Acá te aparece otro. Asana, por ejemplo, que se usa. Ese es otro. Pones Jira, que se le usan mucho a las empresas hoy en día. Versus. Acá hay otros, ¿ves? Ahí te aparece Trello, Azure DevOps, DevMind. Acá está Jira. Está
yo uso de esta empresa repositorio, el Bitbucket. Genial. Usa la herramienta que les quede cómodo, ¿no? Prueben también una u otra, así se van a dar cuenta cuál les resulta mejor a ustedes. Por lo general tienen una versión gratuita y después con otras características ya es paga. Bien. Vamos a cerrar aquí. Ah, a ver. Quiero ver esto. Porque me llegó un mensaje al celular, justamente de la gente de Mercado Libre, ya se me fue el mensaje, que me avisaba, che, vos estabas comprando la cama, que era la cama con resortes, algo así, lo que teníamos ahí, que estamos haciendo pruebas. Estábamos por comprar y nos fuimos. Entonces Mercado Libre me está avisando, che, volvé acá. Y ahí puede haber un if, relacionándolo justamente con el tema del día. Es decir, entraste a el paso de la compra, pero no lo completaste. Ahí puedes aplicar un if. ¿Está completo ese paso o no? Si se completó, buenísimo. Ya me pagó, tengo la plata. Genial. Si no me pagó, lo que hace Mercado Libre es mandarle una alerta. Mandarle una notificación si tiene la aplicación instalada en el celular. Mandarle un correo electrónico. Y ahí te dice si te olvidaste de algo, si te faltó la tarjeta de crédito, lo que fuese, como para ayudarte y poder terminar el proceso de compra. Sin entrar en muchos detalles, eso tiene que ver con la usabilidad, también tiene que ver con la experiencia del usuario. Voy a poner algo de eso acá, a ver. Me aparece rápido. No, no lo tengo. Vamos para afuera. Ahí pregunta Giovanni si hay servidores gratuitos, temporarios, donde puedo guardar datos, imágenes, etc. Hay muy, muy poco. Hay alguno, ahora no me sale el nombre, que te permite trabajar con una mínima instalación de la base de datos, algo mínimo de Java. Obviamente no es para poner algo productivo ahí, sino para hacer algunas pruebas. No me acuerdo ahora el nombre, pero no hay mucho. Y lo que hay es bien restringido. Después busco el nombre. Este no me gusta. Ah, este dice Wikipedia, de la experiencia del usuario. Bueno, nosotros no vamos a entrar en detalle, ni siquiera es parte del curso, pero más o menos como salió el tema por Mercado Libre, es la idea es que el sitio web cumpla un objetivo. En este caso claramente es vender. Y fíjense, acá tengo todo el listado de productos. A la derecha categorías, puedo filtrar. Un montón de productos, abajo no sé qué más hay un pie con publicidades y a elegir el acá
este segundo producto. Acá entramos a la página del producto, donde ya no están las categorías para filtrar. Está la descripción, todo relativo a la marca, al producto. Las preguntas, respuestas. Voy a comprar. Ahora fíjense. Llegamos a esta página donde me da para elegir la dirección y nada más. Y el único lugar donde puedo hacer clic es continuar. Es decir, te va guiando. Antes yo podía hacer clic para filtrar categorías, elegir otros productos, etc. Acá solamente puedo elegir continuar. Es decir, me va cerrando. Ya se está acercando al momento, al objetivo que tiene planteado el sitio, que es la compra. Entonces, es como que te digan, no distraigas al usuario, que haga clic en comprar, ponga la tarjeta de crédito y listo. En parte a eso se refiere la experiencia del usuario. Voy a poner algún link acá. Ahí va. Cerramos. Y acá pregunta. Freddy dice que es usuario de Trello. Genial. Y sobre servidores, ¿dónde correremos los proyectos? Localmente. Por ahora, en tu computadora. En tu computadora vas a tener la base de datos, vas a tener el servidor para correr Java, vas a tener todo lo que es HTML, CSS, y de eso se va a encargar NetBeans. Por eso estamos usando NetBeans. En principio, en tu computadora. Fernando Coria. Y acá, a ver, con la pregunta que acaba de hacer Fernando, el IDE, acá. Justamente, tiene que ver con esto. El IDE es un entorno de desarrollo integrado, dice. Existen distintos entornos de desarrollo de aplicaciones Java. Este tipo de productos ofrecen al programador un entorno de trabajo integrado para facilitar el proceso completo de desarrollo de aplicaciones, desde el diseño, la programación, la documentación y la verificación de los programas. Estos productos se denominan IDE. Existen entornos de distribución libre como NetBeans, Eclipse y después hay otros comerciales. Y a ver. No puse el link. Yo tenía un link para esto. Se desarrolló un poquito más, me olvidé el link. Bueno, después buscaré. Justamente nosotros vamos a usar este IDE, que es NetBeans, para hacer el desarrollo local. Y cuando lo tengamos listo y contemos con un servidor online, subimos todo al servidor. Julián pregunta además, ¿puedo usar HTML y CSS y JavaScript en Visual Studio y lo demás en NetBeans? Sí, es más, yo les recomendaría eso, porque NetBeans para lo que es HTML, CSS, JavaScript, la verdad que no es muy lindo. Y además la versión que estamos usando nosotros, 8.2, no es la más actual, pero es la más fácil de arrancar. Ustedes se bajaron un archivito que decía Hall con el completo, lo instalaron, a lo sumo les habrá pedido que se instalen el Java JDK y ya lo tienen funcionando. En cambio la versión nueva necesita más pasos de configuración una vez instalado y ese ha sido un lío para arrancar. Y la versión nueva respecto a trabajar con HTML, CSS, JavaScript no tiene ninguna mejora respecto de este NetBeans 8.2. Así que podemos usar al mismo tiempo NetBeans para Java y para HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio, el Sublime, el Atom, con el que se sientan cómodos. Bien.
Bueno, nos queda esto. No quiero entrar acá en detalles teóricos, sino mencionarlo ahora, porque justamente hablamos de la instalación del NetBeans y qué es lo que nos pidió. Cuando nosotros, por lo general, el sistema operativo ya tiene instalado lo que es el JVM, una máquina virtual de Java para correr las aplicaciones. Y nosotros, para programar, para desarrollar aplicaciones en Java, necesitamos algo más, que es el JDK, el Java Development Kit, que es lo que les habrá pedido el NetBeans que instalen para poder completar la instalación del programa. Acá hay mucha cuestión teórica que prefiero que dediquemos el tiempo más a si está funcionando, que lo arranquemos. Yo les dejo los enlaces y cualquier pregunta lo charlamos, pero no me quiero extender con cuestiones más teóricas, sino más bien avanzar con la programación, con los proyectos de ustedes, y si de los proyectos de ustedes salen cuestiones teóricas, avanzamos con eso. Miren esto. Palabras reservadas en Java. Voy a entrar a este link. Voy a copiar primero la URL y la voy a pegar en la planilla. Así ya lo tienen. Ahí está. Estábamos acá. Voy a entrar al link. Fíjense, acá habrá, no sé, unas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos 50 palabritas. Y estas 50 palabritas son las palabras reservadas de Java que uno podría decir son las que tenés que saber de memoria. Son 50, no son muchas. Y tampoco que tenés que acordártela como un conteo. Nadie te va a pedir que le digas cuál es la cuarta palabra reservada. No, eso no existe. Sino que la sepas aplicar. Y cuando estés en el entorno, por ejemplo en el NetBeans, te van a aparecer tildadas con otro color. Y el color va a depender de. Yo ahora lo tengo en negro, ustedes tal vez lo tengan en blanco. Pero la sintaxis se va a iluminar de una u otra manera. Acá tenemos el if, el else, que lo ilumina de una manera. El int, el string. Uno sabiendo qué son estas palabras, cómo se usa, ya más o menos tiene como un mapa de cómo manejarse con este lenguaje de programación. Acá dice Tom, la mayoría de las palabras reservadas te suelen salir como predictivo o en todo caso te muestran sugerencias. Se refiere, traduciéndolo, a que cuando nosotros, por ejemplo, elegíamos el for, presionamos control espacio, nos da opciones de cómo queremos implementar ese for. O cuando usábamos el if, control espacio, nos da opciones a cómo queremos usar ese if. El entorno nos va ayudando con esas palabras reservadas. Bien, ya estamos casi sobre las 7. Hoy trabajamos con el if, con el for, que lo vamos a usar todo el tiempo. Como vimos en la página de Mercado Libre, podemos encontrar ejemplos varios de cómo aplicar el if, de cómo aplicar el for para repetir
todos estos modelos de caja y otras cosas. Así que es muy importante que lo manejemos bien. Es importante que lo practiquen. Por favor, practiquen en sus casas. Bueno, ya están en las casas. Estamos todos en las casas. En el espacio que tengan, practiquen. Porque esto es algo que se queda con la práctica. Por eso les digo que quiero que vayamos mucho a la práctica. La idea es de cada clase retomarlo con algún repaso, y ese repaso estaría bueno que venga en la mano de las preguntas de ustedes, de las preguntas o de los proyectos. Yo me voy a fijar bien la agenda y les voy a proponer para que nos reunamos un tercer día a la semana para trabajar dudas concretas de ustedes o los proyectos, cualquiera de los dos temas, pero no para sentarnos ahora yo contándoles cosas y demás. Para eso vamos a mantener estos días, pero vamos a agregar uno para trabajar con los proyectos y dudas que puedan aparecer. Giovanni pregunta: al final de video, ¿es posible si nos puedes dejar un link de algún video página como para instalar Linux en una netbook que lleva Windows particionando el disco duro? ¡Fua! Un hacker. Sí, puedo buscar algo. Sí, me lo voy a anotar porque después me puede pasar. Me voy a anotar acá en la planilla. ¿Alguno de ustedes usa Linux? Instalar Linux. Y Windows. Después yo buscaré algo. Sabrina, qué buena pregunta. Estoy buscando alguna página que nos sirva para hacer ejercicios. La otra vez vi una, pero se me perdí el link. Sabrina pregunta, ¿hay una página para ir haciendo ejercicios y practicando? Por lo pronto yo me comprometo a pasarles algunos ejercicios básicos para que vayan probando, y también buscar esas páginas, porque todo esto que es programación, fundamentos de programación, if, else, for, hay un montón de páginas que tienen ejercicios básicos para practicar. Así que yo me voy a buscar esas páginas, así nosotros dedicamos el tiempo más a los proyectos de ustedes. Pero sí, es fundamental el practicar, y acá Sabrina lo recalca. Fernando, ¿recomendás usar Linux? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Yo uso a veces Linux Mint. ¿Tiene alguna ventaja usar Linux en lugar de Windows? Sí, muchas, más si vas a programar. Yo, por ejemplo, ya hace años que no uso Windows. En un momento usaba. Llegó un momento donde lo tenía que instalar cada 3 meses porque se me caía todo el tiempo y me cansaba. Yo probaba con programas, instalaba, desinstalaba, y no, más de 3 meses no me duraba de manera de poder usarlo racionalmente. El Linux lo puedo usar tranquilamente. No se me cuelga, o se me cuelga mucho menos, no tengo problema de virus. Básicamente esta es la mejor herramienta, la que les voy a mostrar ahora. Es la terminal, la consola, y en Windows, los que usan Windows también tienen una consola, creo que la actual se llama PowerShell. Resumiendo, si te vas a sentar a programar, programa con Linux, con Windows, con Mac, con lo que sea, pero programa. Ahora no se detengan a ver si les conviene más el Linux, el Windows. Programen con lo que tengan. Después pueden ir viendo de incorporar otro sistema operativo, probarlo. Tom, Linux tiene la ventaja que es software libre, no como Windows y demás de Microsoft. Así que, bien, repasando, practiquen. Dudas, preguntas, ahí está el Classroom para que nos ayudemos. Entre ustedes también se pueden responder. Yo les voy a proponer un tercer día justamente para esto,
para que nos encontremos para dudas, preguntas y los proyectos, y que avancemos con los proyectos. ¿Algún último comentario que quieran hacer? ¿Pregunta? ¿Duda? Un repaso de las plazas reservadas que vimos hasta ahora. Bueno, para hacer la próxima clase, decís Freddy, o... Sí. La próxima, cuando retomemos la clase, podemos avanzar con este ejemplo sencillo que estamos haciendo. Y acá tenemos todo lo que vimos hasta ahora. Y ahí tenemos esas palabras reservadas. ¿Algo más? Hago silencio por si alguno está escribiendo o activando micrófono o lo que fuere. Bueno, lo dicho, gracias por el tiempo. Nos estamos viendo en la próxima clase, que ya quedó agendada en el Classroom. Así que gracias y hasta la próxima.